Hola, hola, buenas noches familia Tus Míos Aguascalientes. Bienvenidos a una transmisión más. Saluditos a toda la gente que se está conectando. Ayúdenos a distribuir, por favor. Estamos en una locación muy buena, muy grande. Es una fábrica de vinos abandonada. Liz Villarreal, saluditos. Jesús, saluditos. Saludos a la gente que va llegando, saluditos, buenas noches. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que se está conectando. Servando, buenas noches. Saluditos, bienvenidos. Ayuden a distribuir, por favor. De este lado está Saludos, buenas noches. Ayuden a Eric. distribuir esta noche. Ya casi llegamos a 100 personas. Esta noche hay que llegarle a 300 en vivo y 500 compartidas, por favor. Es un dominguito familiar, ahí viendo la transmisión bien a gusto, así que vayan a Saluditos compartir. hasta Michigan, Josefina, buenas noches, bienvenida. Vale Ramírez, saluditos. Bienvenida. Sigan, sigan, sigan distribuyendo. Magdaleno Soto, bienvenido, muchas gracias. Recuerden que las locaciones no las mencionamos por seguridad. Jesús, tenemos un recorrido el día 29 de julio. Para que si quieres asistir, mandes mensajito a la página. Manuel Flores, buenas noches, bienvenido. Vamos a enviar un poquitito de saludos en lo que nuestros compañeritos se preparan. Yolanda Gómez, muchas gracias por compartir. Jesús López, saludito. Saluditos hasta Perú. Vamos, vamos, vayan a compartir. Estamos en 79 compartidas. Oliver Ortiz. 91. Vamos, vamos, son 500 saluditos, compartidas muchas esta gracias. noche. Fabi. Saluditos. Aimé, saluditos. Ruma. Saluditos. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Vean, vean, vean. Vean, de verdad está muy, muy grande este lugar. Jesús López, muchas gracias por distribuir. Adriana Velasco, saluditos. 98 compartidas, ya muchas menos gracias. Recuerden, esta noche son 500 compartidas. Naus Gallego, saluditos hasta Indiana. Sí, se ve de miedo, la verdad está muy, muy tenebroso porque ya tiene tiempo abandonado y pues ya se han de imaginar que hoy siguen ruidos adentro. Sí, de hecho aquí lo que acaba de pasar, lo más reciente, es de que una persona por estar vandalizando, por quererse robar las ¿cómo se llaman? Las viguetas. Las viguetas, se le vino el techo encima y falleció en este lugar hace poquito, tiene muy poquito este accidente. Se le vino una barda encima por estar vandalizando. El reto es antes de los 10 minutos llegarle a las 500 compartidas. Ya llevamos 114 compartidas y llevamos 4 Chiqui minutos. Chiqui Santana, saluditos, bienvenida. A veces no leemos todos los comentarios porque nos pasan muy rápido, pero saluditos a todos en general. Saluditos, chiquis. Muchas gracias a la gente que sigue compartiendo. Y ellos ya están. Dana, saluditos. Ahorita voy a aprovechar para enviar los saludos, porque ya cuando estemos de lleno en la exploración, pues como que a Eric no le gusta mucho que envíen este saludo. Más que nada para que escuchen las psicofonías. No manches, aquí se oye algo. Sí. ¿Entraron y no vieron a nadie? Sosa entró. ¿Tú entraste? Hugo, Iván, saluditos, bienvenido. Claro, Hugo. Claro, Lick, estás invitado. Esta locación está muy, muy buena. De hecho, Omar ya estuvo aquí y se le hizo impresionante. Conchita, saluditos.
Lick. Lick, saludos, vente. Están Vénganse invitados. De volada. Saludo para en la oscuridad con Paco Medrano. Y el Lick. Y saluditos hasta Irapuato. Sigan compartiendo. 86, vamos, sigan compartiendo. Vamos en 120 compartidas. Bueno, les presentamos a nuestros compañeros. Ya saben, como es costumbre, de este lado están nuestros compañeros de Mortum Producciones. Saludos. El buen David está en YouTube en Mortum Producciones. Y su compañera, Viri. Viri, ¿estás en Mortum Producciones página? En Facebook. Ahí para que vayan y lo sigan. De este lado está Mate. Ahí está la Mate. De Trinidad. Trinidad Paranormal ha regresado. Ahí anda Doña Trinidad. Para que la busquen también en su página, está como Trinidad Paranormal Urbex. Dice Hugo Iván. Perfecto, los esperamos aquí el martes. Tenemos muy buenas y nuevas locaciones. Brujito Ramírez. El martes viene Paco Medrano y el Exploración al Límite con Paco Medrano. Muy bien, miren, aquí la locación está mamalona esta locación. Brujito Ramírez, saluditos. Francisco Javier, saludos. Gaby, yo también lo sigo muy bien, muchas gracias. A la gente. Vamos, que se vea ese apoyo. Síganse. Recuerden que por esta plataforma nos pueden donar sus estrellitas. Facebook está regalando 75 estrellas. A la gente que no veas que tiene la de esta flechita de que están compartiendo, no lo lea. Sí, ¿verdad que se oye adentro que truena algo? A Mati, después de 6 meses que no salía. Después de 6 meses que no me sacaba este güey. Se alivió, ya estaba en cuarentena. Cállate los ojos. Es que tuvo una criatura. Estaba en cuarentena. Y acá tenemos a Eric y a Gaby. Saludos, hola, hola, Gaby, buenas noches, saluditos. Dejen Ayuden a distribuir, dejen su like. Bueno, pues vamos a empezar con esta exploración. Pues esta madre está terminando bien gacho, no se nos caerá encima. Brujito, saludos para la familia Galindo López. Un saludo muy especial para la familia Galindo López de parte de tus míos Aguascalientes, de Eric y Gaby. Sigan distribuyendo. Casi llegamos a 100. Vamos, casi llegamos a 100. ¿Entramos primero aquí? Ok. ¿Cómo? Hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere? Sí. Bueno, ¿entramos primero aquí o...? Sí. ¿Por allá? Ok. Recuerden que las estrellas están activas para la gente que nos quiera apoyar con sus donaciones de estrellas. Mira, aquí era el área del comedor. Ahí dice comedor, equipo de bomberos. Comedor. Ay, yo también era comedor. Ajá. Este cuartito de bomberos, ¿no? Yo era el equipo de bomberos para cualquier. Fuerza de asalto. ¿Qué? Uy. ¿Qué has hecho? Sí, es que truena. Igual hay que tener cuidado porque ya se está derrumbando. Ah, yo creo que me voy a cambiar de zapatos porque... Esas están chidas para explorar. Ya sea para explorar o pues para ir a dominguear. Ay, cabrón. Qué güey. No manches, güey. Qué güey. Mira, güey, cuidado con el techo. Vean, el techo está como cuna, está colgado. Mira, chécalo. Está como cunita, güey. Mira, de hecho se está cuarteando. Sí, mira, se ve como cunita. Vean esta locación. Muy, muy padre. Está peligroso, ¿no? Sí. Está peligroso, quedó peligroso.
Uy, 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 es que se escucha que truena. Pues de hecho se está cayendo el techo. Ya no puedo ver las compartidas, nos estamos en 120. A ver, alguien que nos diga cuántas compartidas van, por favor. A ver acá, Estela. No, pues está muy grande, ¿verdad? Sí, está muy grande. El agua está ahí. Cuidado. Sí. Profundo, está hasta allá y para allá de Silvia, mira, sí. Con la luz, mira, como que toda la parte de abajo. Sí, pues será. Cuidado porque si sí, se puede derrumbar esta noche. Sí. No podemos subir a la parte de arriba, ¿verdad? Igual sí, si se sí, cae. Pues, bueno, las escaleras, si quieres, nada más. Déjame, me fijo que no haya nadie ahí abajo. Buenas noches. Aquí huele alcohol. Alcohol. O sea, como si alguien estuviera tomando aquí. Sí. Buenas noches. Recuerden tomar sus capturas y enviarlas a la página. Vean, ahí dice no fume. Ay, no manches. No, es que se oye como que el techo. Buenas noches. Truena. No sé, Mate, ¿dónde estás? Ouch. No, se fue. ¿Sí? Mate, ¿dónde andas? ¿No entraste? Estas eran las oficinas de la fábrica de vinos. En la parte de atrás está el área de producción y están los cilindros donde se almacenaba el vino. ¿Dónde estás? Gracias a la gente que sigue compartiendo. Ya casi llegamos a 100. A 100 en vivos. Muchas gracias. Vamos. Ay, no manches. ¿El árbol? ¿El árbol? Mira, porque muy bonita. Muchas gracias a la gente que está compartiendo. Se está poniendo muy, muy interesante esta transmisión, locación. Esta locación. ¿Dónde? Pero no vino a mí, se lo voy. Sí. Y
Ya, ya que nos vino Mate. ¿Todo bien, Mate? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Le damos para allá? Sí. No, no manches, fue acá de este lado, mira. Algo se movió ahí. A ver, póngale por ahí, ahí anda Sosa, ¿no? ¡Sosa! Por aquí se movió algo, ¿eh? Por aquí, así. ¿Y dónde? Sí. Por aquí. Por aquí, de este lado. Hola. ¿Vamos para acá? Sí. Sigan, sigan distribuyendo saluditos a toda la gente que va llegando. Muchas, muchas gracias a la gente que está distribuyendo. Ayuden a distribuir, sigan distribuyendo. Recuerden, esta noche son 500 compartidas. Esto ya es como el área de producción, ¿verdad? ¿Hoy? ¿Se escucha? Como si aventaran algo. ¿Se escuchó, güey? ¿Se escucharon algo? Está muy peligroso porque hay como muchas cisternas abiertas. Oh, es que se escuchaba algo bien cabrón, güey. Con un golpe. Como que aventaron algo. Esperemos si no sea un vivo. Déjenme camino porque. Recuerden tomar sus capturas. Sí, es lo que les comento, que hay muchas cisternas y están abiertas. Aquí lo más reciente que eso lo sabemos, es que a una persona por estar queriendo quitar las viguetas de este lugar, se le vino el techo encima y perdió la vida en este lugar. Pero pues fue una fábrica. a plena luz del día, tarde, ¿verdad? Sí, como a las 12 del día, 1 de la tarde. Sí, fue muy temprano. Saludos, familia de Trinidad Paranormal Urbex. Hola, hola, saluditos. Bienvenidos a la transmisión. Bienvenidos. Ven a distribuir, porfa, dejen su like. Es que sí se está oyendo. Se escuchó un golpe, ¿verdad? Por aquí, pues, eso, o sea, que no lo escuchó él. Está sobrotado. A ver. Ouch. Hay como, no entiendo, muchos modulitos, ¿verdad? Así como con laberinto, como con laberintos y eso. Sigan distribuyendo, por favor. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Algo como dorado. Son de las que avientan... Ah, ¿como pirotecnia? Hay luz. Ajá. Esto lo usan para cuando hacen fotos. Dije, ya nos encontramos un tesoro. Es pura polvo. Los son los que necesitan el humo. Ay, traigo una espina, mira. No, una espina, una ramota. Ay. Mira. Ya, gracias. Acá es donde se cayó el techo.
Esta. Esta parte. Está muy, muy peligroso. La gente que ya nos sigue de tiempo. Vea. Recuerdan que aquí nos subíamos a este techo. A grabar. A grabar de la parte de arriba porque hacíamos un paneo de toda la parte de la fábrica. Y fue lo que se derrumbó. Vean, vamos a arrimarnos. Ajá. Fue lo que se vino abajo y lo que le cayó al chavo. No sabemos exactamente dónde. Bueno, Sosa a lo mejor sí porque lo grabó ese de aquí. Daba de noticiero. Pero ha de haber sido aquí, mira. Es que todo se vino abajo. Todo eso estaba hasta por aquí llegaba. El techo. Sí, de hecho, ya están las escaleras donde subías, salías por esa puertita. Estaba muy... Y te venías todo caminando todo esto. Vamos, sigan compartiendo, estamos bien abajo, sigan compartiendo. Recuerden que estamos en vivo. El reto son 500 compartidas esta noche. Héctor Antonio, bienvenido, saluditos. Oscar Zavala, saluditos. Héctor Antonio, ¿cuántas compartidas llevamos? ¿Nos puedes decir? Brenda, saluditos. Mira una lechuza, güey. ¿Dónde? Pasó la lechuza por ahí. Por aquí. Mira. Ah, sí. ¿Mande? Ahí anda una lechucita. Ahí anda una lechuza. Anda una lechuza, güey. Vean, esto fue... Sí la vi, fue... mira. Anda aquí cerquita. Hay una, son dos. Sí, son dos. Vean, creemos que esto es lo que fue... Bueno, que esto fue lo que le cayó al chavo, que perdió la vida aquí, por estar vandalizando el lugar. ¿Cómo quedó, mira? Sí. Vean, este era el techo. No, esto no, era el techo, mire. Esto era el techo. Y vean, quedó como recargado en la otra pared. Sí, es que se cayó. Lo demás se partió aquí y lo demás quedó. Vean cómo quedó recargado en la otra pared. Miren, todo este techo. Se vino arriba este techo. Está recargadito aquí. Todo eso era ahí se ve el espacio donde estaba la otra barda. Entonces esto fue lo que le cayó encima. ¡Ay! ¿Qué wey, fue lo que bajó? ¿Se está derrumbando, no? Sí, no manches. ¿O qué fue? O bajó una rata, no sé. A ver, ojalá y se haya grabado eso, no manches. ¡Ay, güey! Vean cómo cayó todo el techo. ¡Ay! Todo el techo juntito. ¿Qué aventaste? ¿Aquí dónde lo sacaron, güey? Sí, de aquí. Güey. Esto le ahorita cayó algo de ahí, güey, ahorita. Sí, mira. De aquí, güey. Y acá sabes que tronó, güey. Este era el techo y se cayó y quedó recargado en la pared, mira. Acá también, acá se vio en vivo como que se empezó a derrumbar esta madre. Vean, de hecho aquí está el pedacito que fue tumbado para poder por sacar aquí, al no, chavo. ¿Por aquí lo sacaron, no? Pues este, por eso está tumbado. Aquí fue donde rompieron todo el... Mira, ahorita pasamos por ahí y después tomando el pedazo, mira. No sí. Manches, y por pasamos, ahí pasaron. Vean cómo se ve ahí el pedacito. A ver, vamos, para que vean vamos. Cómo está colgando el techo. Para que vean lo peligroso que está. Ahorita también tronó ahí algo. Bien cabrón. Mire, ahí está el pedacito que tumbaron para poder sacar al chavo. Chiquis, gracias. 207 compartidas. Luisa Jiménez, saluditos hasta Puerto Rico. Mira aquí dónde está. Sí. Tengo que demoler todo para... ¿Está Puerto Rico? Mira, vamos a enseñarles allá. Saluditos. Cuidado, no te se los quemaron un pie, mejor por acá. A ver, espera. Es que hay mucho escombro. Vean, esa madre está detenida ya nada más con un pedazo de varilla. Vean. Te cae en la cabeza y si te matas. Vean madre. El techo cómo está colgando. Solamente lo sostiene un pedacito de varilla. Vean. Vean. Está súper peligroso. Muchas gracias a la gente. Mira, que... de hecho creo que hasta se mueve. A ver. Cuidado, porque si se nos viene esta madre de acá que corremos y nos chingo. Oye, es que la mueve el aire. Está como tambaleando. Mira, 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 mira. Sí, se está moviendo. Chela Márquez, saluditos. Muchas gracias a la gente que en verdad está compartiendo.
Muchas gracias a toda la gente que nos apoya a compartir. Vayan a compartir, vayan a compartir. Les traemos locaciones buenas. Esta es una locación muy, miren, muy buena. Miren, ahí está la varilla. Sí se alcanza a ver la varilla que solo la sostiene. Miren. ¡Ay, güey! ¿Qué es? ¿Murciélago? Pasó algo también aquí. No manches. Miren, vean. Pasó de nuevo. Ahí está la varilla, miren. Sí. Solamente. Déjale, las... hago un zoom. Levántalo un poquito más. Vean, ese es pedazo de varilla lo que está sosteniendo eso. Poquito viento y se viene abajo eso. Sí, de hecho estamos tratando de no acercarnos a las paredes porque están muy, muy, muy frágiles, a punto de caerse. Como quien dice, esta es la entrada principal, ¿verdad? Era la entrada. Sí, miren, aquí entradas. De hecho, ve, allá afuera hay una cruz. A ver, vamos para allá, para ver esa crucita. No sabemos si sea la del chico este. Ahí hay una cruz, ¿verdad, Sosa? Ahí hay una cruz. No. Ángel Álvarez, saluditos. Adrián, muchas gracias, saluditos. Gracias, gracias a la gente. ¿Mande? Esto no es el piso, esto es el techo. Sí, 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 ya sé que es el techo, sí, pues quedó ahí. Sí, pues se ve de hecho recargado, mira, sí, ahí, mira la, ahí está, se ve recargado en la pared. No, no manches. Se vino abajo bien, cabrón, vamos a ver esa crucecita. Sí, mire, todo lo que está aquí, todo esto. Vean, todo esto es el techo. Esto es el techo, miren lo grueso que está. Por quererse robar esto, vean, o sea, por quererse robar la varilla, sí. No manches. Perder la las viguetas, creo que cortó las viguetas, pues, ¿verdad? Yo creo, no sé si las viguetas o las varillas, no sabemos. Alma Ponce, buenas noches. Pero saluditos hasta el Cóbano. Aquí de carretera, cuidado. Sí. Mira, estos también se los están llevando. Son los que están más sanitos, mira. Uh-huh. Se los están llevando. Sí, porque la gente ya está. Ya está queriendo construir su casita. No, ¿sabes que no vamos a poder pasar? No. No, si no se puede, no, miren, vean. Vamos a ver si distinguen la crucita. Vamos a hacerles un poquito de eso. Aquí, justo aquí. Uy. A ver, déjame arriba a ver si es, porque aquí se oye mucha agua. Miren, allá, hacia aquel lado. Déjenme apago esto. Ahí está Eric en la carretera. Miren, vean. Ahí se ve la crucita. No sabemos si es la del chavo que murió aquí. Sí, ¿verdad? Sí, es la cruz del chavo que murió aquí dentro de este lugar. Solo que la pusieron, bueno, al pie de la carretera. Pues lógicamente, esto está por derribarse. Sí. Ah, ya ven, tiene hasta la foto del chavo. Por respeto a él y a sus familiares, si algunos ven nuestra transmisión, no podemos enfocarla. Vamos, vamos, sigan compartiendo. ¿Cuántas compartidas llevamos? ¿No te dijeron? No, alguien que me diga cuántas compartidas llevamos, por favor. Ve, hasta los pilares están de lado. Sí, es que todo está a punto de caer. Bueno, ¿qué va? Mira, Mate anda ahí arriba. Ay, Mate. ¿Sí es Mate? Sí. Ay, no. A ver, vamos, vamos a ver qué podemos ver más. Muchas gracias a la gente que está compartiendo. 212. 212. Gracias, Chiquis, Adrián, Brujito. Vamos, gracias, gracias. Son 500 esta noche. Recuerden que estamos por asignar el rol de moderadores a las personas que vemos que se conectan continuamente con nosotros y que están al pendiente de nuestras transmisiones y de nuestras publicaciones. Esto es para que nos ayuden a saludar a la gente que va llegando, darles la bienvenida. ¿Mande? Que pidamos permiso. Hey. Y que probablemente alguien de nosotros se lastimó un tobillo. ¿Aquí? Sí, bueno, aquí en esta exploración. Ah, ok. Para tener cuidado.
Ok. Ay, güey. Sí. Sí, claro, hombre. Héctor Antonio, él quiere ser moderador. Bueno, pues estén al pendiente. Es para que le den la bienvenida. Aquí están, miren, aquí están los depósitos donde se almacenaba. Ay, es que esta lámpara me baila mucho. Pues que nomás la tienes que tener así, no la tienes que... No, pero por ejemplo, así. Miren, vean, en todos estos barriles, en estos cilindros, era depositado el vino. Mira, ven, ¿cómo está? ¿No está peligroso allá? No. Dicen que aquí antes jugaban gotcha. ¿Sabes algo? No, ¿verdad? Ni rastros hay. Pues no se ven. Ni pintura, ni nada. A lo mejor sí, pues, gente que tenía sus vestas. Sí, venía de repente. Pero así como tal el campo, no. Como lugar público, no. Mira, aquí se subía uno. Avanzamos para allá y caminabas todo lo que se derrumbó, todo para allá. Vean, todo esto fue lo que se... ¿Cómo tiene la cámara? No. Bueno. Pero es que como que ya no agarran. Vamos para... Sí, vámonos porque aquí está bien peligroso. Está tomando, sí, truena el techo, de hecho. ¿Dónde? Truena bien gacho todo, ¿verdad? Muchas gracias, gracias a la gente que sigue distribuyendo. ¿Quién activó las estrellas? ¿Todavía nadie? Aquí no me aparece, no. ¿Todavía nadie? Alguien que quiera donar sus estrellitas, por favor. Recuerden que Facebook está donando... Agua, ¿quién la bajará? 75 estrellas. ¿Por ahí podemos pasar? Sí, claro. Nada más hay que tener cuidado porque a veces la gente se queda a dormir abajo de estas madres. De estos tambos. Mira. Sí, están calientes esas cosas. ¿Sí? Se mete la gente allá. Por aquí. ¿Por aquí? Sí. ¿Dónde estarán? Vean. Los cilindros. Lisette, saludos. Buenas noches. Sí, ¿verdad? Ya, no eran muchos cilindros. ¿Quién chifló, tu mate? Sí, mate. Oh. Carmen Medina, muchísimas gracias por esa donación de estrellas. Dios te bendiga y te multiplique. Es bien fácil donar. Ahí en la parte de abajo te aparece así como una varita con una estrellita. Dios te lo pague, muy bien, te multiplique. Le presionas ahí. Y ahí te dice que tiene 75. Si nunca has donado, ahí te dice que tiene 75 estrellitas gratis para donar. De hecho, no las vuelves a usar, las puedes volver a usar, creo. ¿Sí? Muchas, muchas gracias. Sigan distribuyendo. Hola. No, ¿verdad? Vamos bajando, ¿qué está pasando, gente? Hay que caminarle para allá. Para acá. Uh-huh. Héctor Antonio dice que es nuestro fan. Ya me llena número una uno. De gotcha, mira. Muchas gracias. Ah, miren. Sí, ya encontramos una balita de gotcha. César Rangel, muchísimas gracias por esa donación de estrella. Al parecer, lo multiplique y Dios te pague. Dios te bendiga. Sí, miren, ahí hay una bolita de gotcha. Sigan donando esas estrellitas. Vean, vamos a este lado.
¿Y esto qué sería? ¿Esto qué sería? Son como unos círculos, pero... No tiene nada, de hecho yo he pasado por arriba de eso, no tiene nada. No. O sea, no están ni huecos ni nada. ¿Dónde separaran la uva o algo, no? Pues solamente porque... A lo mejor aquí echaban todo. César Rangel. ¿Cómo se llama tu hijo, César? Para mandarle un saludito. Está bien raro, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Está raro, pues es que yo no le ayudo. O sea, si tiene sus salidas, a lo mejor aquí echaban que como la uva. Pero para fermentar. Para separar, la verdad, algo así. Pero sí. Es que no está ni hueco, está madre ni nada. Porque mira, tiene como un. Un saludito para tu niño César, pero... Ah, Sebastián. Sebastián, saluditos de parte de Eric y Gaby de Tus Míos Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar viendo nuestra transmisión. Esperemos y no te dé miedo. Serna Lugo, saluditos. Sigan distribuyendo, sigan donando. Allá, hacemos un círculo de fuego, a ver. ¿Aquí? ¿En esta, no? O allá, en el... No, allá. Allá. Allá está chido. Allá es donde nos salió la lechuza. Sí, allá está chido. Mira, ahorita nos acaba de decir Paco y Eli que probablemente vengan el martes. Sergio, ¿no sabes cuándo venga Sergio y el canadiense contigo a transmitir? No sé, ahorita andan con Sarai. Ah, ahorita están en... Vienen en estos días. Ah, yo creo que en estos días también vienen para que estén al pendiente. Recuerden Alberto que también del Alberto del Arco está pendiente con nosotros. Ya estamos mandando las locaciones ahí con él para que más o menos se dé una idea. Bien, Eco. Hola. A ver si podemos meter para que vean. Sí, no tiene nada, pero asómalo. Miren. Oh. No hay nada, ni nada. Esto es dentro de los cilindros, ¿eh? A ver, vamos a ver si se ve lo grandotote. Ahí tiene el techo. Ay, sí, se ve enorme. Oh, está interesante. ¿Cuánto vino no le habrá? No, no manches. Aumentaron algo. Solamente hay que caminarle porque estas madres me imagino que arriba han de estar bien llenas de agua. Porque ¿de dónde cae esta agua? Uy. Sí, se escucha. Hola. Si están llenas de agua de allá arriba. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para el día 2 de noviembre. Tenemos una invitación. Cuidado, sí. En Fresnillo, Zacatecas. Vamos a ver si se concreta con ellos. Si no, pues nosotros estaremos haciendo algo aquí para ustedes. Pero pues es que apoyen, está el evento que tenemos para el 29. Si hay gente que ya está apuntada, pero esperamos más gente. Sigan distribuyendo. Alguien que me diga cuántas compartidas. Ándenles, porque si no luego a Eric se le da por decir vámonos a YouTube si no hay gente aquí conectada. Sí, si no comparten y... Dijimos escucho que mínimo 100 silbido. Pesos, no, 100 pesos. Si no llegamos a 100 personas, nos vamos a YouTube. Ya saben que en YouTube, pues también tenemos. Ya perdí el. ¿El qué? Ya. Camínale porque se nos está descargando. Sí, ahí es donde aparece Fiesta de Estrellas. Ahí es donde pueden donar sus estrellitas. Ahí mero. 263 compartida. Pero si ¿sí traes con qué hacer el de este, ¿no? Alcohol. Sí. Mira, pues en uno de estos círculos estaría alcohol bien. Alcohol y cerillas. Alcohol y cerillas. No, allá dentro de aquella madre, ¿no? Sí. O aquí, mate. No, pues aquí. Allá. Ok. A ver, vamos allá de aquel lado. No, pues yo creo que no. Vamos a hacer un pequeño ritual acá adentro. Porque al parecer...
¿Aquel es el Sosa? Sí. Ah, el mismo fue para el... ¡Sosa! Oscar Zavala. ¿Cuánto se hará de aquí a Salvador? Al Salvador. Como 8 días y 3 noches. No, Oscar Zavala quiere que vayamos al Salvador. No, allá está pesado, Oscar. Sí, vamos, pero donen sus estrellas. Es que también sin donaciones también no hay presupuesto. Ay, güey, pasó una sombra ahí, ¿eh? Sí. Pasó una sombra. Mira, préstame tu lámpara. A mí esto ya no me alusa, mira. También no aquí es está, mira. Esta. No, ¿verdad? Pero ahí donde se ve esa madre. Los pilares. Allá al fondo. También esa se está descargando, sí. Y venía bien cargada. Ay, no, es que todas las energías que hay aquí nos roban la luz. Es gente que necesita luz. De hecho, los celulares se nos descargan, las lámparas se apagan. O sea, es un show. Sí, aquí donde comentan eso, que tenían una persona así, como ya lo comentamos. Bueno. Sharon Baby. Oscar dice que él sería nuestra guía allá en El Salvador, pero que allá se asusta. Que iba a ser el patrocinador del viaje. Mira, está raro aquí porque... Muchas gracias, César. ¿No se derrumbó o tampoco aquí lo terminaron? No, ya se había derrumbado. ¿Aquí qué era? Estaba completo. ¿Aquí qué decían que era? ¿Los comedores? ¿Hola? ¿O qué? No manches, se oye que truena horrible. Buenas noches. Ya no se vaya, ya. Ay, cuidado. Ned, saluditos, bienvenido. ¿Quién? Ned. ¿Es Flanders? Sí, dice que es nuevo. ¿Es Flanders? Bien. ¿Te estoy Ned, viendo Ned Flanders? Ned, que es nuevo, dice. Ned es el más antiguo de la página. Es el más antiguo y el más codo. Nomás ha donado una vez. Y nos donó y no lo pudimos sacar del PayPal porque donó bien poquito. Ah, sí, es que para donar en PayPal necesitamos cierta cantidad para poderlo sacar. Vamos a hacer un ritual. Muchas gracias, Antonio, por ese apoyo. Vamos a hacer un ritual aquí. Saluditos, Ned. Mandamos un abrazo muy fuerte. Sí. A ver, Cortis. Bueno, fitness. Dice que si trae la mostaza, dice. La mostaza. Vean, vamos a hacer un pequeño ritual. Ay, se oye como si alguien corriera, ¿no? Es bien fácil, Oscar. Mira, vete ahí, hay una así como una paletita donde tiene estrellitas. Pícale ahí y ahí te dice: Facebook te regala 75. ¿Deseas donarlas? Nada más le aprietas que sí y ya. Es bien facilito, de verdad. No tiene ningún chiste. Mari Limón, buenas noches. Gracias, Ned. Sí. Está. Las estrellitas activas. Aló, tamaño familiar. Grandote. Reprobé. Es que mira. Ah, un cabrón, es que es. Un círculo, pero pues eso es. Ah, te ayudo, Mate. ¿Hace el círculo? No puedo. Sí, porque no está cerrado, mira, y se va a cortar. Pero grande, César. Se lo va a hacer para él. No, Luis, este no, es para ti, creo. Ya, préndele que se va a secar. Préndele que se va a secar. Un papel o algo. A ver, prende el cubrebocas. Mira, ahí nuestro compañerito Ned te esté guiando para que sepas cómo activar esas estrellas. No, es que el alcohol no prende. Mezcal. ¿Ya se acabó el alcohol? Ya. A ver, déjalo, pruebo. No, pues. ¿Trae cerillos? No, pero ya no. No.
las energías. Son las energías. No quiere prender el, el alcohol. Muchas gracias, Ned. Lo he destapado como 15 días. ¿Es nuevo? No. ¿Y aquella botellita qué es? ¿También? Ah, no, este es aceite de sándalo. Ah. Miren, íbamos a hacer un ritual, pero bueno, al parecer el alcohol no funcionó. No sabemos si sean las energías o sea el mismo alcohol. O la humedad, hay mucha humedad aquí. A ver, dicen que invites a Lalo Escalante, a Munra. No, no se presionen también. Sí, ¿verdad? No, es que no todo el alcohol funciona. Hay uno especial. Ruma. ¿Vivo? No. Pues igual a lo mejor es por las energías, Ruma. Un saludito para Brian y Brandon, hijos de Chiqui Santana. Muchas gracias a los niños que nos ven. Sí, trenado. Un lamento, se escucha. Uy, afuera, güey. Afuera, si es afuera. Se escuchó un también, acá afuera, güey. Uy. Se sigue escuchando, escuchen. Se escucha un lamento. Así es, Rubí, alcohol puro de la bombilla, ese es el bueno. Porque el de tapa azul no funciona. Sí, ¿verdad? A ver. Sí, de hecho sí se escucha. No, yo hace rato escuché como si alguien caminara afuera. Sí, y también aquí ya están mencionando. Sí, se escucha como si alguien caminara, corriera, no sé. ¿Para acá? El de la bombilla. Sí, el de la bombilla. ¿Cómo vamos aquí, banda? Ned Flanders, no estás compartiendo, no veo la flechita. Ahorita salió para ir a distribuir. Se escucha como si estuvieran corriendo. Alrededor, sí, sí yo ahorita se escuché. Mira, se desenfoca. ¿Se desenfoca? Uh-huh.
Ahí está. Se desenfoca muy cabrón, amor, como si se metiera algo a la imagen. ¿Qué dicen del ritual? Que si no puedes hacer el ritual con alcohol, lleva sal. De grano. Uh-huh. Y ahorita por lo pronto pueden hacer el círculo entre nosotros. Ay, no, chela, si me da miedo de repente. Es que no traemos alcohol, que digan, no traemos sal. Grano de protección. Es que de hecho no sabíamos que se iba a hacer ritual. De hecho, aquí la compañera fue la que... Fue la de la idea. De la idea del ritual. A ver, aquí qué. Oh, miren, aquí hay como una veladora. ¿No es una veladora? Sí, ¿no? ¿O qué es? Sí, ¿no? ¿No veladora? Sí, ¿no es veladora o qué es? Sí, ¿no? Sí, parece, sí, ¿o qué es? Como un vaso. Como un vaso de una veladora. A ver, ¿y tú eres el que siempre andas sacando la brujería? Cuidado. Yo siento que es como de lo de las fiestas, ¿no ves? Un cañón, ¿eh? Un cañón. Ah. Pero hay muchos aquí tirados, ¿no? Es que vienen y hacen videos y toman fotos. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? Sí. Sí, son como de esos de humo, ¿no? De revelación de sexo, ¿no? Son de... Ay, pero ¿cómo son? Aquí todavía hay ropa como de los trabajadores, mira las batas. Aquí una vez sacamos también un tlacuache con amor. Ahí también hay algo negrito, mira. Un cañón también. Aquí estaba atorando un tlacuache y toda la transmisión se nos fue en tratarlo de sacar. Sí lo sacamos, ¿qué? Tlacuache. Sí, güey. Hay un hilo negro y hay un hilo rojo, ¿no? ¿Dónde está atorado? ¿Quién es este tubo? ¿Quién más es uno de ustedes? Muchas gracias a la gente que se va conectando. Dejen su like. ¿Cuántas estrellas abandonadas? No puedo verlo. No. Brenda Núñez. Sí. Sí, mira, hay muchos. Sí, de fiesta. ¿Ahí? ¿Dónde? En la parte de arriba. Oh, el teléfono. Vean, ahí hay una plasmación en la parte de arriba. Vean. Se ve bien clarita. Vean esa plasmación en la parte de arriba, tiene la silueta como de la Santa Muerte. Vean. ¿Ya tomaron captura? Dice, si me acuerdo, eso me parece la muerte. Uh-huh. ¿Qué será, güera? ¿Qué todo el mundo sabe? Mire, hasta parece como que taparon algo. Sí. ¿Quién trae el encendedor? Así es, como lo menciona Héctor, una compartida hace la diferencia.
si cada uno de los que está conectados mínimo compartiera una vez, ya tuviéramos más compartidas, más reacciones, más gente viéndonos. Es más, una no, cinco no son muchas. Con cinco no te bloquean. Así es. La meta son 500, ya dijo Héctor. Y Eric. ¿Qué pasa? Sí. Que las compartidas son 500, son 500. Es la meta. Así es, Chela. Ya lo mencionó Eric, que se encontraron un tatu tlacuache y lo sacaron. Dice que se la pasaron toda la transmisión sacándolo. ¿Qué dice? Que si no es la locación donde transmitiste con Omar, uh-huh, y que se encontraron el tlacuache. Al camarada. A ver, apaga la luz. Ahí va, ¿eh? Hay otra luz, ¿no? Hey. Hay otra, ¿no? ¿Tú traes tu lámpara? Sí, el flash mío. Pero se ve mucha luz, ¿no? Ahí mira, está. Un saludito para tu hermana Esmeralda, que también ya está conectada. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Eli, saluditos, Arcania, saluditos. Mándale un saludito a Cani. ¿A quién? A Cani, la hija de Eli. Cani, saluditos. Saludos, un abrazo de parte de tus amigos, tus niños Aguascalientes. De Gaby. El Eric y el Gaby. El Eric y el Gaby. Eric y Gaby. No mames, pasó algo ya, güey. Pasó algo ya, güey. ¿Acá? Sí, hay que salir de aquí porque esto truena muy feo. Arcania también es una niña que nos ve. Ve nuestras transmisiones, no le da miedo. Hay muchos niños. Hay muchos niños viéndonos. Muchas gracias. Ay, güey. ¿Y le tomaste, si grabaste ya? Arriba, sí. Stephanie, saluditos. No se ha conectado Cesario. Es muy raro porque siempre se conecta. Ay, de repente se ve. A mí ya se me cortó un café. Ah, ya estoy. Nos estamos quedando sin logos, banda. Saluditos a tu nieto, Chela. Todo parece que Cesario no se conectó. Ay, cuidado ahí, hay un hoyo. Cuidado, Mateo. Ya me andaba cayendo. Ya estamos sin luz, mira, cuidado. No. Saluditos a todos los peques que nos ven. ¿Alguien sabe para qué es esto? Miren, son como círculos. Yo antes pensaba que eran puentes, güey, pero pues ¿de dónde salía el agua? Víctor, buenas noches. Saluditos, bienvenido. ¿Eh? ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? Oh, se escuchó un lamento justo cuando salimos de aquí. ¿Dónde?
¿Dónde fue? Yo lo escuché por acá, güey. Que te mandaron un WhatsApp, que lo cheques. Oye, otra vez. Pero ese fue un hombre. Ese es la voz de un hombre. Un lamento así como que. Oh. No, ya. Ah, ya aventaron algo. ¿Uy? Sí, se sigue oyendo. Hola. A mí como que se me desenfoca. Aquí sí se ve bien. A ver, sube el brillo. A ver, así meto. Sí. Que es para hacer un ritual entre. O sea, podemos hacer un ritual sin traer el alcohol y la sal. Sí, sí lo. Estar todos juntos. Sí, lo leí. Que podemos que hacer un círculo. Ritual entre todos, en un círculo. Hacer un círculo, pedir permiso y apagar todas las luces y dejarla verde. Adentro, o sea, donde queramos, aquí. Y que se va a manifestar algo chido aquí, allá, ¿verdad? Pero allá es más probable que nos haya hundido. Sí, aquí, mira, en uno de estos, nos vimos acá. Sí, un grito de un hombre. ¿Dónde? Sí, sí, se escucha. ¿Nos vimos aquí a este o en otra zona? Bueno, esto porque está en círculo. Creo que adentro, ¿no? Era adentro, ahí, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Pero a mí adentro se me corta. ¿A la entrada? Sí, hacia la entrada. Aquí. Aquí. Son pasos. Es que ya ahí en medio se le va a cortar. Y ya de tal y se seca. Aquí está bien, ¿no? ¿Aquí estamos bien? Sí, aquí está. Pues hay que hacer el círculo. Apagamos todas las luces. A ver, apaga el flash. A ver, espérate, mira ya cómo se ve. Es que volteaste el. No, es que. Buenas noches, saludos. Hola. Bienvenidos. Uy. Ahí está. Dejamos la verde. Y Spirit Box. Que se ve más o menos el círculo. Sí, a ver. Nomás que un poquito más para allá, porque aquí casi se quebra por el pavimento, entonces tiene que estar así totalmente completo. Cuidado, Carlos, no se haga muy la orilla. ¿Sabes que de acá de la ventana nos están aventando una luz? Mira, ve, chécalo. Ahí hay una rendijita, ahí, ¿sí la ven? Ahí está una persona parada. Nos está aventando una luz. Aquí derechito, aquí en la ventana, acá, mira aquí. Aquí derechito. Ahí ahorita aventó una luz como un, ahí está. Hay que hacerlo porque si no nos van a aventar la patrulla. Sí. Como es. Mira, se ve la luz roja, ¿ve? Una roja o verde. Es que no la veo, la ves tú. Van a echar a la patrulla. Aquí, pero ve, si ves a la persona en la ventana, mira. Es que son los carros que pasan. Es el reflejo de una ventana. Pero ahí está alguien. Ah, perdón.
No, esos son vidrios, esos son ventanas. Ahí, ahí, son ahí. Son ventanas. Pero ahí está alguien parado. De hecho, tenían la luz como de adentro. Ay, aparte se van a estar checando porque se les va a cerrar ver luces de este lado. Va, hay que hacerlo de volada, ya están saliendo. Vamos a meter Spirit Box y la luz verde. Listo. Estábamos checando que la luz verde está muy fuerte, ¿no? Sí. La roja. Mira, si lo está aquí. Ay, hay que bajar la ventana de aquí. Bien, ¿verdad que sí, se ve como una persona? No, ojalá mi spirit box. No. ¿Te traes spirit? No. De ahí, de esa ventana. No, no, no. Tú entras por la ventana. De ahí, de esa ventanita. Justo de aquí. Te vamos a intentar bajar un poquito el ruido. Sí, porque no, no había dejado, ¿no? Ahí, justo ahí. Vean, se ve como una persona, no sé si ustedes alcanzan a ver. Es que sí se ve una, mira, persona. Ahí está. Sí, se ve. Se ve, ahí está la persona. En la de acá, ¿verdad? Sí, en esta de aquí. Sí, en la, es que... A ti te tapa el muro. No, pero mira, porque... Sí, ahí está alguien parado. Y ahorita aventaba una roja, mira, una roja o una verde. Ahí. Entonces, ¿qué? Ya nada más metimos el Spirit y nos sale. Ok. Vamos a meter Spirit Box. ¿Ven más alto? ¿Dónde? ¿Ven más alto? ¿La sal? Sí. No, no, dice que así lo podemos hacer. Tampoco, güey. No, tampoco prende tu Spirit. Sí, ah, sí. Mira. Nada más hagan círculo. Sí. A ver, pichones. Pichones enamorados. Pichones enamorados. Ahí está. Mira, pues ahí quédate eso. ¿Van a apagar todo? Luz, sí, nada más nos vamos a quedar con la roja, yo creo. Ahí está. ¿Hay alguna entidad aquí con nosotros? ¿Salga? Eric. No mames. Eric. Tipo Eric, no mames. ¿Necesitas ayuda? ¿Estás aquí con nosotros? Sálganse ya. Sálganse de aquí. Sálganse de aquí. ¿Te molesta que estemos aquí? Sí. Ay, no, 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 no. Sí, dice que sí. ¿Corremos peligro en este lugar? Por favor. Ya salgan. Pueden salir. Sálganse. No, no manches, acá atrás. Sí. Nosotros nos estaban escuchando hace rato, güey. No. O sea, no es... ¿Te molesta que estemos aquí? No. ¿Cuántas entidades hay aquí? Tres. ¿Tres? No, no, mames. No, mames. ¿Hay algún demonio contigo? Sí, sí contestó, güey. Contestó. Sí, ahí está. ¿Por qué no vienes y nos sacas? ¿Te molesta que estemos aquí? Le pregunté su nombre. ¿Cómo te llamas? Liz. ¿Cómo te llamas? Salga, amigo. ¿Qué nos puede pasar si nos quedamos? Sálganse ya, güey. ¿Por qué?
Y ahorita me está doliendo la... A mí la cabeza me la está... La cabeza. También a mí un gato. Aquí atrás. Tengo un chingo de escalofrío. No, y sí, ya vámonos. ¿Ustedes fallecieron aquí? No, que le digas que sí necesitan ayuda. No pueden descansar. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Necesitas luz para trascender? Es que no los dejan. Se escuchan varios. Sí. No, pero la ruca dice salgan. La ruca dice salgan. Uy, no mames. No, no mames. Alguien está silbando, no, chiflando. No, ay, hasta me trabé, no manches. Se escucha horrible. No, ya. Vámonos. ¿Quieres que nos vayamos? Es que me dijeron que si hacíamos esto, ella desde su casa nos iba a ayudar. ¿Estás aquí con nosotros? Sí. Que pongan la luz de puntos verdes para que los vean. Para allá. Estén allá. Obi, saluditos. Sálganse. Sálganse. Dice que están alrededor de nosotros. Mira, allá. Allá. No traemos... De hecho, vean algo bien curioso. Si alcanzan a apreciar el alcohol que hace ratito... tiramos en el suelo, no se ha secado, sin embargo no quiso prender. No vamos, pero no lo vingaste, caminaron. No, dice que lo muevas lentamente alrededor de nosotros. No mames, no estamos dando miedo. Stephanie, estamos haciendo un ritual sin alcohol y sin sal. Pusimos ahí. ¿Eres algún demonio? Pero no se ha secado, es lo curioso, pero no quiso prender. ¿Corremos peligro en este lugar? Sí. Está pesado en la mente. Por favor, salgan. Por favor, salgan. Tomen sus capturitas. No, uy. Ay, güey, no mames, otro grito, qué pedo. Sálganse, puro sálganse. Pues vamos. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Enfrente. Uy, sale. Aquí en medio se ve algo. Ponte sí, en que medio. Sí se ve, me está diciendo la gente que sí se ve. Tomen sus capturas. Mi teléfono ya está por descargarse. Si por cualquier cosa se termina la transmisión. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Saluditos. Uy. Ay, no mames, qué bueno. Acá también tronó algo. Es que aquí hay tres, más los que están allá, de aquel lado, donde se le cayó el pucha al señor. Sí. Ya voy a apagar esta madre, ya me dio miedo. Pues vamos, vámonos por favor. RLC Tijuana, gracias por estar aquí. Cabrón, nos contestaron bien clarito. Uh-huh. Sí, sí. Ahí va, esos. Échenle las luces a los esos. Pues a mí mi lámpara, mi láser ya se me descargó. Es que agarraron la energía de todos. Mira, los pinchos lámparas. Ya no prendió. Ahí está.
Gracias, gracias. El teléfono de Gaby ya se va a descargar también. Sí. La lámpara María. Es que estaban aquí, atrás de mí estaba uno parado. Acá. Gracias. Acá caminó alguien, güey. Se rió un gacho. No, vámonos. ¿Por dónde caminamos? ¿Por aquí? Prende la amarilla. Erika, buenas noches. Saluditos, bienvenida. Y aquí, si se fijan, ya no se siente tan pesado como allá adentro. Está bien relajado, pero allá adentro. Nadie te tiene aquí, amigo. Nadie te tiene aquí. Puedes ir a ver pistas de Blue. O los picapiedras, amigo. O caso cerrado, hay una repetición. ¿Y el carro, Sosa? Ahí está acá, ahí está. No, no, va a decir, ¿sí era el que pasó? Lo traen de rol. No, es que pensé que era aquí. Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta transmisión. Muchísimas gracias a la gente que nos donó sus estrellitas. Más o menos. Muchas gracias a la gente que nos ayudó a distribuir. Mil gracias. A mí me dolió bien culo la cabeza. Y a mí también, siento como si me hubiera agarrado de la espalda. Recuerden, tenemos nuevas locaciones pendientes. Recuerden que estará con nosotros Alberto de Largo en estos días para que estén pendientes. Viene también Paco y el IC de Exploración al Límite con Paco Medrano y algunos otros más que pronto estaremos subiendo las publicaciones para que estén al pendiente. Bueno, pues de este lado el municipio ya está descargada. Muchas gracias a la gente que nos acompañó esta noche. Muchas gracias a la gente que dejó su like, a la gente que dejó su me divierte, también muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, a la gente que donó. Nos vemos mañana desde otra locación muy buena. Recuerden, somos Trineos Aguascalientes, Eric, Gaby. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Recuerden que estaremos asignando roles de administradores para evitar este tipo de comentarios. Gente que no le es... Cuidado con eso, yo, que no les gustan nuestras transmisiones, sin embargo están aquí y hacen sus comentarios. Pues más bien no hay que bloquearlos, ahí que sigan, mientras que sigan viendo y sigan comentando, siguen generando. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias a todos. Búsquenos. Saludito. Y suscríbanse en el canal Tus Miedos Aguascalientes, ya casi somos 8,000. Vayan y suscríbanse, hagan parillo. Recuerden en YouTube como Tus Miedos Aguascalientes. Que pasen buenas noches, hasta mañana. Nos vemos. Adiós. Bye.